¿Qué cantidad de agua se echaría aproximadamente? ¿Un vaso, dos vasos o de acuerdo al criterio? Dos vasos. Ok. Estamos viendo el procedimiento. Ahorita, Dubi, estamos viendo que están echando la... Hay una pajita especial, ¿verdad? ¿En qué consiste esa paja? ¿Qué? Es una paja común y corriente que están ellos... ¿Sí? Mira, es una pajita. Exacto. Muy bien. Entonces están procediendo ellos a echar... Ensuciar el agua, creo, me parece, ¿no? Más o menos haciendo lodo, creo, ¿no? Haciendo una especie de lodo, una especie de masa. De tal forma que, pues todo va a unir, ¿verdad? Todo lo une. El agua se echa, Van a colocar un poquito de agua en el embudo que alguien ya ha colocado ya este. El agua sucia. ¿Es necesario que el agua rebalse más que lo demás? ¿Es necesario que haya agua adelante primero para que se pueda echar el lodo? Es necesario, ok. Vemos el procedimiento. Y ahora les queda un minuto. Ahora le paso a mi compañero Levin. Levin entonces va a darnos los procedimientos. Cuando el agua... Cuando el agua, ¿qué es lo que cuando sucede? El agua pasa por las piedras y la arena, esas crean levántale una barrera que no deja pasar la tierra y la paja y los demás materiales sólidos. Lo que acabamos de fabricar es un filtro casero que sirve para obtener un agua más pura. El agua que viene de los ríos también es purificada y filtrada por ayuda de productos químicos. Si podemos darnos cuenta, hay una separación, ¿verdad? Una separación que parece que la hubieran puesto, no sé, pero está impresionante, de verdad. Y cómo es que el filtro realiza, pues, esta limpieza del agua. Profesor, ¿quiere agregar algo? Bien. Para complementar este trabajo, este experimento que ha realizado los alumnos de quinto y sexto grado, ya nosotros nos estamos proyectando ya a los años venideros, porque en los países desarrollados, tanto Rusia, Japón, China, ya están potabilizando el agua del mar, con ellos al futuro, porque en el futuro ya no vamos a tener agua potable. Entonces, los alumnos están proyectándose ya a los años venideros, por supuesto que ahí en unos minutos va a caer el agua ya filtrada, pero por supuesto que eso no, todavía no va a ser para el consumo humano, sino que ese agua también hay que hervirla y ya y va a servir para el consumo humano. Es igual cuando el agua del canal cerca, nosotros recogemos el agua y la dejamos que repose un ratito, ¿no? Y ese agua de abajo nosotros la vamos a consumir. Ese en sí existe, ese experimento, en unos manitos ya va a ir cayendo el agua ya filtrada, como o sea, va a llevar su tiempo para que comience a gotear. Exactamente, comience a gotear. Y este proyecto es para el futuro. Y hay que ganarle a la universidad porque si no, no vamos a poder sobrevivir. Claro, ya vemos que en el futuro los científicos se están preparando porque el agua nos están pronosticando que dentro de un par de años o siempre no va a haber agua. No solamente eso, a de que ya se sepan defender en el futuro. El agua es indispensable para el consumo humano de todos los seres vivos. No solamente eso, profesor, sino que tiene un detalle muy importante que se están viviendo muchos cambios climáticos y con ellos las tormentas y todos los desastres, ¿verdad? En caso de sismos, en caso de esas cosas que futuramente vamos a tener, pues estamos preparados para nuestro consumo de agua. Felicitaciones.